Liliana Córdoba Kaserginsky. Soy una mujer vecina de Benimaclet, judía, hija y nieta de represaliados y víctimas de los nazis durante el genocidio llevado a cabo hace 80 años en Europa. Muchas asociaciones reivindicamos que no hay que celebrar el 12 de octubre, sino que hay que tomarlo como una jornada anticolonial y feminista. Salimos a la calle el pasado 12 de octubre para celebrar esa diversidad, para reivindicarla, para demostrar que el odio que pasearon los 50 neonazis ese día no representa a esta ciudad ni a sus conciudadanos. No debatimos con nazis ni con fascistas. Mientras ustedes desfilaban por las calles de Benimaclet luciendo banderas nazis y franquistas, insultando a los vecinos que les mostraron su rechazo desde los balcones o celebrando el asesinato de Guillem Agulló, como puedo demostrárselo en un vídeo que tengo aquí, nosotros celebrábamos la vida y éramos muchos más, muchísimos más, y lo sabe y no lo soporta. Por eso hoy intenta llamar la atención como un niño. Y aquí está, ya tuvo sus minutos de casito y ya se puede ir a su chalet. Nosotros representamos la vida, la diversidad, la convivencia, la democracia. Ustedes con sus esvásticas, sus símbolos nazis, sus brazos en alto y su pose matonil, la más absoluta derrota, porque fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial y en Benimaclet. Visca la lucha antifascista.